Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Recordarán que en nuestro programa anterior estuvimos charlando con don José María Grande, el cual se lamentó de la profunda ignorancia que los españoles tenemos de nuestra propia historia, ignorancia que es causa de buena parte de nuestros actuales males políticos. Pero la ignorancia no va sola, puesto que en España se da la paradoja de que probablemente sea el país del mundo en el que más se utiliza la historia como arma política. Pero no solamente la historia en general, sino un tipo muy particular de la historia, que es lo que Unamuno hace un siglo definió como indigestiones de mala historia. Pues bien, de estas indigestiones de mala historia, en concreto de las más graves, las más punzantes, las más reiterativas, vamos a hablar esta noche, y son las causadas por los separatismos. En concreto, hoy trataremos del caso vasco y en las próximas semanas intentaremos tratar también el caso catalán, sobre todo teniendo en cuenta que en septiembre se celebra la diada de este año y un par de meses después las trascendentales elecciones catalanas. Para hablar, como les digo, de la utilización de la historia como arma política en el País Vasco, tenemos hoy con nosotros a un experto y testigo inmejorable, don Ernesto Ladrón de Guevara. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, su tesis doctoral versó precisamente sobre el sistema educativo en su tierra natal, en Álava, durante los años de creación y expansión del nacionalismo vasco, es decir, entre 1860 y la Guerra Civil Española en 1936. Además de su faceta académica, don Ernesto Ladrón de Guevara ha participado muy activamente en la vida política vasca desde los años 70, primero en las filas del Partido Socialista y posteriormente en las de Unidad Alavesa. También ha sido un prominente miembro del Foro Hermón. Muy buenas noches, don Ernesto, y bienvenido a nuestro programa en Popular Televisión. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este magnífico programa, porque me parece una excelente iniciativa que no prodiga demasiado en otras televisiones, y yo creo que esto es muy bueno para, en fin, llegar al fondo de la cuestión y la verdad de las cosas. Muchas gracias, don Ernesto. Así que vamos a intentar efectivamente que este programa cumpla con las expectativas, que sea ameno a la vez que formativo. Así que antes de entrar en materia, digamos, político, educativa y también ideológica, vamos a hablar un poco de usted, porque usted comenzó su actividad política en tiempos todavía en vida de Franco, ¿no? En los últimos años del régimen franquista. Bueno, a decir verdad, en esos años yo entré en UGT, bueno, en el movimiento sindical, estaba yo en la enseñanza, era maestro en aquel momento, y bueno, pues había que introducir las ideas democráticas en el sector de la educación, que no estaban todavía nada instaladas. Y luego, pues fui metiéndome en harina más tarde, al ver que el nacionalismo ocupaba ese espacio de democratización que yo ideológicamente o utópicamente buscaba, ¿no? Y entré precisamente en el Partido Socialista con la idea esa de liberalizar y democratizar un sistema educativo que pasaba de un sistema totalitario a otro sistema totalitario. Ya se apuntaba en los principios de los 80 esa idea totalitaria, que consistía muy brevemente en sustituir la escuela transferida por lo que se llamaba Leike. Leike era un sistema de dominio de las ikastolas para configurar la escuela vasca. Entonces, en aquellos momentos, pues entré en el Partido Socialista con esa idea, pero luego... Entró usted en el año 82, ¿verdad? 82, eso es.
Sí, sí. Pero luego quedé frustrado porque ya en el 84, pues como asesor de, en la delegación de gobierno, pues... asesor en materia, educativa. Materia educativa. Ya vi que el Partido Socialista quería jugar en el mismo campo de fútbol o en el mismo equipo que el PNV. Y ya, bueno, pues desde ese momento hasta mi tardía salida del Partido Socialista, ya al ver que no podía haber ningún cambio en la dirección de esa democratización, puesto que el Partido Socialista abogaba por mantener una unidad estratégica con los nacionalistas para frenar a lo que ellos llamaban la derecha. Uh-huh. Y bueno, tuve dos hitos en los que vi claramente que no había nada que hacer. Uno, cuando fui a Moncloa a hablar con el asesor de Guerra, Mariano Pérez Galán, y le dije que se estaban configurando los pilares. Perdón, Guerra, en su época de vicepresidente con Felipe González. Uh-huh. Que se estaban configurando las bases para la formación del espíritu nacionalista, uh-huh. No nacional, sino nacionalista, y me dijeron que, bueno, que el PNV era socio necesario en el proyecto socialista. Luego se ha ido viendo, ¿no? Eso que abogaban entonces ya se ha ido cuajando más tarde y ahora estamos donde estamos y a la vista está. Y luego, el segundo hito, 3 meses antes de ser asesinado, Fernando Buesa, que como estaban torpedeando al Foro Urma, yo le dije, oye, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué zancadilláis al Foro Urma? Y me dijo, mira, el Partido Socialista y el PNV forman una unidad estratégica para frenar, para desplazar, me dijo así, para desplazar al PP de la Moncloa. Y yo dije, hombre, pero es que si hablamos de derechas, no me parece a mí mucho más a la izquierda el PNV del PP, y yo creo que el PNV también configura, sí, esa idea totalitaria que se asigna a las derechas, que luego resulta que me di cuenta de que no solamente las derechas tienen idea totalitaria, mucha más idea totalitaria tienen las izquierdas. Pero bueno, en aquel momento ya fui despertando y me fui del Partido Socialista y aquí estoy ahora. Curioso que en torno al año 2000 la izquierda, en concreto en este caso la izquierda vasca, pero también se podría decir del resto de la izquierda española, siguiera con esa idea de que ellos y el PNV seguían siendo compañeros de trinchera desde la Guerra Civil, a pesar nada más y nada menos del Pacto de Santoña. Sí, claro, del Pacto de Santoña y de las traiciones que el PNV hizo a la República, porque el PNV jugaba a doble banda, jugaba por una parte a configurar una unión republicana, por decirlo así, entre comillas, porque ellos en realidad eran sumamente ultracatólicos en el sentido más tradicional del término. Y chirriaba esa pertenencia a la República, pero por otra parte también, pues precisamente por esa idea de que había que salvar pues las raíces cristianas de España, pues traicionaba a sus socios socialistas y republicanos y hacía cambalaches con Franco intentando llegar a acuerdos y tal. Uh-huh. Franco no les hizo caso y luego pasó lo que pasó, que conspiró con Mussolini para la entrega, sí, sí, de las armas, bueno, armas que nunca, salvo en el caso de la batalla de Villarreal, nunca utilizó. Uh-huh. Nunca, por eso perdieron todo el frente del norte, lo perdieron por eso, porque PNV estaba traicionando, de hecho, y de hecho largó Indalecio Prieto y Negrín, pues algunas reflexiones hicieron de los peligros que tenía el PNV para su lucha contra Franco. Bueno, la verdad es que 70 años después la cosa sigue siendo más o menos parecida, porque la izquierda española se distingue del resto de las izquierdas europeas en que es, si no francamente enemiga, por lo menos digamos que ve a su propia nación como algo sospechoso, como algo peligroso y sobre todo como algo cuestionable, ¿no? En vano, José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa de presidente pronunció aquella famosa frase, ¿no?, de la nación discutida y discutible, cosa que es inimaginable en cualquier otra izquierda europea. La prueba de ello está en que, por ejemplo, aquí en España nos encontramos con un PSOE, como usted acaba de decir,
que consideraba que su aliado de trinchera, que su aliado en el proyecto político común era el PNV, y por supuesto también era capaz de pactar un acuerdo de legislatura con Esquerra Republicana en Cataluña, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, nos encontramos con que en otros países europeos ha sido la izquierda la que en muchas ocasiones ha sido la punta de lanza de defensa de la unidad de la nación. Ahora mismo estoy, por ejemplo, recordando dos casos muy singulares. Uno de ellos fue el de Jean-Pierre Chevènement, un ministro comunista, estaba bastante a la izquierda del Partido Socialista, entonces gobernante con Lionel Jospin, si no recuerdo mal, esto fue hace como 15 años, y este señor, Jean-Pierre Chevènement, dimitió de su cargo de ministro porque se opuso a la existencia del Parlamento Regional Corso. No ya siquiera a cuestiones, qué sé yo, como las concesiones autonómicas en materia de educación o en otras muchas materias que se dan en España. No, simplemente al hecho de que existiera otro Parlamento que no fuera el nacional. Y él dimitió del cargo de ministro. Y luego otro caso curioso fue cuando en la Italia de Berlusconi este pretendió regionalizar la educación, dar a las regiones un poder más grande del que tenían hasta entonces en cuestión educativa, y fue la izquierda, el Partido Socialista, la que denunció que eso sería un peligro para la unidad de la nación italiana. Es algo que realmente en España nos choca, ¿verdad? Sí, sorprendentemente, porque yo creo que la red del problema es que la izquierda en este país asocia, por ignorancia en muchos casos, o por estrategia ruin en otros, asocia España a Franco, ¿no? Como si España la hubiera fundado Franco, vamos. Y de hecho, con la LOSE y tal, pues yo creo que las nuevas generaciones que pasan por la LOSE creen que España la ha fundado Franco. Sí, sí. Como si los 500 años anteriores no hubieran tenido parte en sí, esa configuración de la España moderna. Eso se ve, por ejemplo, muy claramente con la bandera rojigualda, que mucha gente cree que es la bandera de Franco cuando es la bandera de Carlos III, ni más ni menos, ¿no? Desde el siglo XVIII. Entonces hay una gran confusión en toda la izquierda ideológica, pensando que la fragmentación lleva a mayor democratización, cuando la fragmentación lleva a los reinos de taifas, al pacifismo y al siglo XIX. Claro, en definitiva, volvemos un poco a esa España XIX de los caciquismos locales, de la falta. No, hay un tema en este, y entrando un poco en el tema educativo, hay un tema en esto raíz, problema, una cuestión que justifica y explica todo esto. Es que en España nunca ha habido una columna vertebral de un sistema educativo unitario, un sistema educativo como en el resto de los países cuando se formaron los estados liberales, los estados modernos, en el siglo XIX, incluso en el XVIII, que es esa columna vertebral que Cánovas quiso instalar, pero yo creo que fracasó, sobre la base de un pacto educativo que configure una educación sobre unas bases jurídicas y legislativas que den persistencia a ese sistema y no estén a merced de los vaivenes de los grupos políticos. Uh-huh. Moyano, en 1857, hizo eso, un sistema liberal, más o menos afortunado, pero que casi duró 100 años. ¿Por uh-huh. qué? Porque toda la banda del espectro político, todas las bandas del espectro político, todos los partidos políticos, desde los moderados hasta los liberales, llegaron a un acuerdo sobre esas bases, unas bases mínimas. En realidad no era un sistema muy complejo, pero establecía unos parámetros, de funcionamiento, unas bases, que luego persistieron en el tiempo y duraron. Ahora nos encontramos prácticamente no ha habido más que un sistema educativo en España desde la transición democrática, que es la socialista, porque en cuanto se quiere mover algún elemento de ese, sí, sí, de ese desastre educativo que conculcó, vulneró y transgredió algo que funcionó perfectamente, que era la ley Villar Palasí del 71, que fue una ley muy buena que puso en marcha la EGB, y aquello funcionó medianamente bien
mejorando, pudiéndose haber mejorado, etcétera, etcétera, pues bueno, llegaron los socialistas con la LODE y demás, y luego pues la LOGS y todo esto, y ha sido un desastre total, ¿eh? Y entonces el Partido Popular no se atreve a mover las bases de ese desastre y corregirlo y reformarlo. El actual LONCE, pues de Wert, pues ha intentado, y yo creo que con acierto en algunas claves, corregir aquello, pero de una manera tímida. Entonces, claro, al no haber la posibilidad de un pacto entre las derechas y las izquierdas, ¿vale? Sí. Para configurar ese entramado, sí, que dé coherencia, que dé sistema y que articule todo el sistema unitario del Estado, a través de la educación, pues el Estado se fragmenta porque es indefectible. Es decir, eso está escrito y hay teóricos que hablan extensamente de la necesidad de un sistema unitario de educación. Recordará, sin duda alguna, el famoso informe de la Real Academia de la Historia del año 2000 sobre la manipulación de la historia en los libros de texto de la educación primaria y secundaria en el País Vasco y en Cataluña. Informe sobre el que se tiraron en masa a la yugular tanto los nacionalismos como la izquierda, curiosamente. Curiosamente, claro, claro. Efectivamente, es que, vamos a ver, si no hay memoria histórica, la gente no tiene las referencias de la cultura, del país y de las tradiciones en las que se ha desenvuelto España desde hace 500 años. Es decir, y eso hace pues que la gente pierda las referencias de dónde está, de dónde viene, a dónde va. Y así pasa lo que está pasando en Cataluña, lo que ha pasado en el País Vasco, afortunadamente relativamente corregido, lo que está pasando en Navarra, lo que está pasando en Galicia. Es decir, el país se rompe, se desvertebra, y al final eso es un desastre para todo, para la economía, para la convivencia, sí, sí, para la estabilidad del sistema político y para la seguridad jurídica también. Ahora que han mencionado el caso Navarro, yo llevo escuchando yendo desde hace muchos años a autorizadas voces navarras de la educación y de la política, que lamentablemente se había dejado la educación y todo lo relativo al adoctrinamiento de los niños en manos de los batasunos, en una comunidad foral en la cual ha gobernado continuamente UPN, el partido, digamos, de la derecha nacional allí. Y sin embargo, como digo, la educación ha estado en manos de profesores, de entidades, de sindicatos cercanos al mundo de Batasuno. La verdad es que con el resultado de las elecciones últimas parece que la relación causa-efecto está clara, ¿no? Sí, efectivamente. UPN a última hora quiso corregir la situación y de hecho bueno, yo creo que fue el viceconsejero de Educación de la Comunidad Navarra, la Comunidad Foral, intentó retirar 21 libros de texto que desfiguraban la historia de Navarra. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, sí, porque esto fue el año pasado, si no recuerdo mal. Bueno, entonces lo hacía en base a que clarísimamente no solamente desfigura la historia de Navarra, sino que introducía el elemento Euskal Herria como historia de Navarra, introducía confundía el País Vasco con Navarra, conculcaba clarísimamente la legislación constitucional al respecto y faltaba el respeto a la propia comunidad foral de Navarra, comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues todo el mundo abertzale y nacionalista se le echó encima, ¿no? Acusando de mentira. Bueno, había un informe de la Guardia Civil que decía que efectivamente incluso se hacía apología del terrorismo. En determinados textos, ¿no? Pero llegó tarde, es decir, ya estaba sembrada la semilla en los centros educativos. Han hecho una labor pausada, como hacen todos los nacionalistas siempre. Pero parece mentira que haya llegado la reacción o el intento de reacción con 40 años de retraso, ni más ni menos.
o bueno, con 35 desde que se instauró el régimen autonómico. Por una razón, yo creo que los partidos constitucionalistas, llamados constitucionalistas, no ven con seriedad, no ven con rigor el problema educativo en las comunidades autónomas, en las comunidades nacionalistas, o las comunidades con pretensiones nacionalistas, como es el caso de Navarra. Y entonces, bueno, pues eso establece un caldo de cultivo lento, que se va fraguando, se va cociendo, donde se adoctrina. Ese adoctrinamiento va creando una cosmovisión, un cambio de parámetros cognitivos, van configurando una nueva red de conceptos en las cabezas de los que, por cierto, no tienen capacidad de defensa, que son los niños, y de defensa de sus intereses, sino que nadie aboga por los intereses de los niños. Los padres muchas veces se dejan llevar, y muchas veces por no ser excluidos socialmente, se dejan. Y eso va creando todo un caldo de cultivo, que en mucho de ese caldo de cultivo lo configuran profesores cribados a través del euskera. Claro. El euskera es un elemento de filtración. Antes de hablar de la lengua, si me permite, para ir un poquito a la raíz del problema desde un punto de vista cronológico, quisiera leer una frase de Sabino Arana para ilustrar esta idea tan clara que han tenido los nacionalistas siempre de la importancia de la educación para su proyecto político, ¿no? Hay textos tanto de los nacionalistas vascos como de los catalanes desde hace ya más de un siglo que dejaban bien clara su idea, su inteligente idea de que quizá en esa generación no podían llegar a conseguir los objetivos que perseguían, pero en la siguiente sí, por medio del adoctrinamiento de los niños, ¿no? Esto, evidentemente, como usted muy bien acaba de decir, es algo incomprensible para los partidos, digamos, normales, los partidos que en teoría no son, no tienen vocación totalitaria y solamente se preocupan de las elecciones cada cuatro años, mientras que los nacionalistas evidentemente no piensan en las siguientes elecciones sino en las siguientes generaciones, ¿no? Hay una frase muy famosa de Sabino Arana sobre su intención de eliminar lo que él llamaba maestros maquetos, es decir, los maestros que o bien daban clase, como es lógico, en la lengua de Cervantes, no lo olvidemos, la inmensamente mayoritaria en el País Vasco, como, por supuesto, que daban unos contenidos que no tenían nada que ver con el ideario nacionalista. Y Sabino Arana, como les digo, escribió: les aterra oír que a los maestros maquetos se los debe despachar de los pueblos a pedradas. ¡Ah, la gente amiga de la paz! Es la más digna del odio de los patriotas. La verdad es que Sabino Arana podía ser un loco chalado, pero de tonto no tenía un pelo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y yo le voy a leer otra frase de un discípulo de Sabino Arana, que en realidad estableció las bases estratégicas del nacionalismo en el País Vasco. Esto fue escrito en 1910, pero comprenderán lo que ha pasado en el País Vasco durante toda esta etapa de los últimos 35 o 40 años, oyendo este párrafo. Decía Luis Elizalde, uno de los primeros discípulos de Sabino Arana. Coetáneo de Luis Arana, el hermano de Sabino Arana, decía: las etapas que debe recorrer todo nacionalismo normal y por tanto el nuestro son tres, y por este mismo orden cronológico. Primeramente, la etapa social y cultural, en la que se va despertando y arraigando la conciencia de la nacionalidad renaciente. Fíjese, la etapa social y cultural, ahí están las escuelas. Dice: esta etapa fundamental, la etapa de las escuelas, clarísimo, ¿no?, de las academias y ateneos, de las publicaciones científicas y literarias, de las cooperativas obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene a continuación, aunque sin cerrar la primera, la de las escuelas, que sigue subsistiendo la etapa política, después de las escuelas, la política, durante la cual el nacionalismo, por medio de sus representaciones parlamentarias, trata de incorporar a la vida pública al conjunto de las soluciones estudiadas y elaboradas durante la etapa anterior. Esta segunda etapa es la etapa de las elecciones, de los mítines políticos, de la política. Y luego dice: finalmente, subsistiendo a las dos primeras, llega la final, la del triunfo completo y pleno dominio.
Es decir, a través de las escuelas, de la transformación de la, de la cosmovisión de la gente, no solamente de los niños, sino también de sus padres, a través de sus hijos, prepara las bases para luego dar el salto a la etapa política, dominar políticamente y tercero, triunfo completo y pleno dominio, idea totalitaria, es decir, claro, el control total de la sociedad, de las instituciones y de la política. Nadie se da cuenta de que los nacionalistas tienen una idea totalitaria y que no es absolutamente democrática. Nadie se da cuenta, es decir, la izquierda en este país no es capaz de darse cuenta de esto cuando... Es clarísimo. Sí, sí. No lo sé. Y el instrumento de introducción de este ideario, el instrumento de incorporación de una legión de comisarios políticos para controlarlo y el instrumento de purga de quien no encajaba en el sistema ha sido, como usted acaba de decir hace unos minutos, la lengua, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y hay un dato... Porque claro, la gente puede pensar, no, es que este señor es un antivasco, está contra el euskera. Bueno, pero hay un dato irrefutable. Mire, mire, en los años 80, en el año 85 creo que fue, yo participé en las primeras elecciones sindicales del sector de la enseñanza. Organicé desde UGT pues la parte que nos correspondía de la campaña, etc. Bueno, sacamos un resultado espléndido en Álava. Yo, mayoría absoluta en la junta de personal. 20 años más tarde, bueno, 20 años, no sé, bueno, ya no sé si son 30 años 30 más tarde. Años 30 más años más tarde, esa mayoría de representación que formaba comisiones UGT y AMPE se ha trastocado, se ha transformado en mayoría absoluta, del AF, sindicato abertzale, sindicato ligado al mundo de ETA, el STV. Nunca he oído una expresión contrario al terrorismo de ese sindicato, que me corrijan si la hay, igual estoy equivocado, y Steylas, que es otro sindicato abertzale, muy parecido ideológicamente al AF. Esos son los que forman la mayoría. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación del profesorado clarísima. ¿Cómo? Provocando una diáspora en los años 80. Se marcharon del País Vasco más de 4.000 profesores en 4 años, o sea, del 84-86 hubo una fuga masiva con la presión nacionalista. Ya estaban metiéndose en los centros los llamados idóneos, que eran profesores sin titulación académica, salvo que sabían euskera. Luego les dieron un plazo para sacar la titulación, un plazo X de no sé si eran 4 años. Y todo eso ha ido configurando un profesorado muy afín a las tesis nacionalistas, que es el principal agente de transformación de la sociedad, en este caso. Y está pasando, perdón, lo mismo en Navarra, y ha pasado en Cataluña. Y esto explica por qué hay una transformación sociológica de la población. No, está claro, ¿no? En las encuestas bien claramente se demuestra que el voto independentista aumenta según se baja en la pirámide de edad, es decir, cuanto más joven es el votante, más inclinado a las tesis independentistas. Eso evidentemente no es milagro, eso pasa por lo que pasa, es decir, por el adoctrinamiento en las aulas. Pero bueno, como este es un programa de historia, vamos a hablar un poco de historia, vamos a centrarnos en concreto en la manipulación de la historia, en la tergiversación de la historia en las aulas. Y para ello vamos a dar de nuevo como introducción la palabra al inalcanzable Sabino Arana, máxima autoridad en estas cuestiones, que escribió en su día que tiemblo cada vez que me siento inclinado a tratar la historia de mi patria. Es decir, Sabino Arana era perfectamente consciente que la historia, que los hechos, que la realidad, que la verdad, no encajaba con sus tesis políticas. Y por lo tanto, no se planteó revisar la oportunidad de sus tesis políticas, sino echar la culpa a los hechos, a la realidad. Que por cierto es lo que siguen haciendo sus herederos ideológicos tanto en el País Vasco como en Cataluña. Es decir, cuando los hechos no encajan con la realidad, son los hechos los que se equivocan. Así pues,
sería muy interesante conocer algún ejemplo práctico para que nuestros televidentes lo comprendan, de cómo se retuercen, cómo se tergiversan, cómo se ocultan en otros casos los hechos históricos para adoctrinar a los niños, ¿no? A los niños y a la población en general, evidentemente, a través de los medios de comunicación. Sí, mire, yo simplemente voy a leer un pequeño párrafo de un libro espléndido de Pedro Antonio Heras, que es un profesor de la Universidad en Tarragona, es profesor de Historia Contemporánea, y dice lo siguiente: en los libros de Geografía e Historia, Euskal Herria y España aparecen enfrentadas en una dicotomía sin un pasado común, sin establecer punto de unión alguno a lo largo de la historia. Es lo normal en más del 80% de los libros, como si Euskal Herria y España fueran entes diferentes y con trayectorias históricas diferenciadas. Dice, además, la confusión de términos está basada en una ambigüedad calculada para no reconocer ni la existencia de dos estados ni la de dos comunidades autónomas. Y le voy a leer también un decreto, que por cierto el Partido Socialista con Patxi López cuando gobernó no lo cambió, que regula el decreto 6 del año 2003, que sigue vigente, de 21 de enero, de modificación del decreto por el que se aprueba el currículum de bachillerato. Dice muchas cosas, dice, pero bueno, por no extendernos, le leo la introducción de este decreto, que dice: esta materia, se refiere a la historia, tiene como finalidad el que los alumnos y las alumnas conozcan y comprendan los hechos y procesos más relevantes de naturaleza económica, social, política, ambiental, ideológica y cultural que se ha sucedido en Euskal Herria y en España, como si fueran dos entes distintos, como si fueran dos naciones, consideradas cada una de ellas en su pluralidad interna. Este currículo tiene un recorrido a lo largo del tiempo, de modo que puedan obtener una visión lo más global posible, aunque se priorizará el trabajo sobre el pasado más reciente. Bueno, claro, Euskal Herria es una cuestión que cualquiera que analice un texto de Navarra o de País Vasco se dará cuenta de que es monotemático, pero Euskal Herria, claro, Euskal Herria es un ente que no tiene base jurídica, no tiene base histórica, no tiene base política, no tiene base cultural. Euskal Herria es un término que lo acuñó la sociedad vasca de Vascongada de Amigos del País al final del siglo XVIII, y bueno, lo acuñó como una idea cultural de, pues, del mundo vascohablante, etcétera. Vascohablante, de lo que se deduce que fuera de Euskal Herria caerían, por ejemplo, la mayor parte de su provincia natal, Álava. Eso es. Las Encartaciones, es decir, toda la ribera izquierda del Cadagua, la más cercana precisamente a la región cántabra, es decir, las Encartaciones, donde nunca se habló euskera, y por supuesto la mitad por lo menos de Navarra. O sea que es que, aparte de la tergiversación de pretender que Euskal Herria fue una entidad política en el pasado, nos encontramos con el absurdo de que ni siquiera esa Euskal Herria abarcaría todo lo que hoy en día se entiende como la Comunidad Autónoma Vasca más Navarra. Sí, eso es. Pero, claro, aquí hay un problema. Es el artículo primero del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es una aberración. O sea, será una ley, efectivamente, que forma parte del entramado jurídico, pero es una aberración porque dice que el pueblo vasco o Euskal Herria... Vamos a ver, bueno, pues... Sí, se dota recordando así de memoria, me gustaría leer literalmente. Dice, bueno, en base a su autogobierno, configura una comunidad autónoma que se denominará País Vasco o Euskadi. Es decir, forma una dicotomía. Por una parte reconoce el pueblo vasco. ¿Qué es el pueblo vasco? Yo para empezar, no sé lo que es el pueblo vasco, porque realmente la idea de pueblo es una idea muy acuñada por los totalitarismos del siglo XX, porque asocian pueblo a nación,
y claro, en un mundo moderno con la inmigración, pues es que eso no existe, no existe. Uh-huh. Es decir, es absolutamente absurdo ubicar lo que es la idea de pueblo vasco, porque somos una comunidad muy heterogénea, como somos comunidades heterogéneas. Pero bueno, dice pueblo vasco Euskal Herria, idea cultural, en todo caso, idea cultural que es discutible. Entonces, en base a eso, han asociado Euskal Herria a la idea de una nación histórica, que no existe, porque no ha existido jamás, en toda documentación histórica de los archivos, no aparece el término Euskal Herria en ninguno, sí. Por otro, curioso ahora que estamos hablando de terminología, que la palabra Euskal Herria fue muy combatida por los nacionalistas de la primera hora, porque era el término que usaban los carlistas, es decir, los carlistas usaban el término más o menos tradicional de Euskal Herria, mientras que los nacionalistas usaban el neologismo que se inventó Sabino de Euskadi. Y por la utilización de uno u otro se pegaron incluso de tortas entre carlistas y nacionalistas. Hay una anécdota muy interesante de Resurrección María de Azcue durante el Congreso de Estudios Vascos en 1918. Pues resultó que en su conferencia él, como carlista, usaba siempre la palabra Euskal Herria, mientras que los peneuvistas que estaban presentes en la conferencia se enfadaron mucho, empezaron a protestar y a patalear. Y llegó la cosa a tanto que incluso a la salida se sacudieron unos cuantos mamporros los carlistas partidarios del término Euskal Herria y los nacionalistas partidarios del término Euskadi. Y curiosamente, 70, 80 años después, bueno, perdón, previamente, 30 años después o 40 años después, ETA nació como Euskadi ta Askatasuna, no como Euskal Herria ta Askatasuna. Es decir, utilizaron, como es lógico, el término que se inventó Sabino. Y sin embargo, otros 30 años después, hoy, nos encontramos con que los que usan el término Euskal Herria son los nacionalistas. Empezó primero la ETA, luego continuó el PNV, y hoy en día ellos mismos son los que no usan ya la palabra sabeniana, la palabra Euskadi. La verdad es que no se acaban de aclarar ni con sus propias tergiversaciones históricas, ¿verdad? Sí, bueno, como usted bien sabe, fue Krubig quien introdujo el término Euskal Herria sobre la base del cambio de etnia, o sea, de raza, por la prevalencia de la lengua, que es lo que ahora usan como herramienta de combate los nacionalistas, ¿no? Entonces, claro, así tenemos, de esa herencia de Krubig, tenemos, por ejemplo, en un libro de texto, Conocimiento del medio de sexto de enseñanza primaria, enseñanza primaria, sexto de enseñanza primaria son 11 años, el Carlanean, de una editorial vasca, del año 2002, pues habla de los pueblos de Europa, y aparece aquí un mapa donde vienen los pueblos de Europa, tal como lo configuró el mundo nazi, la idea hitleriana del reparto territorial de Europa sobre la base de pueblos étnicos. Sí. Es decir, esto aparece en un texto de sexto de primaria, en un texto de conocimiento del medio. Veo que sale con el famoso mapa del propio Krubig, que consideraba el País Vasco como algo que iba desde la Bahía de Santander, y les subrayo, queridos televidentes, desde la Bahía de Santander hasta Burdeos, era la gran Euskal Herria, comenzaba aquí. Los santanderinos no, los de Somo y Pedreña sí, ya vendrían a ser vascos, hasta la capital francesa de Burdeos. Exactamente, justamente es eso. Y bueno, pues este es un poco la tónica general de los libros de texto que se utilizan hoy en el sistema educativo vasco. Uh-huh. Claro, además con un contenido claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los mapas que tengo aquí delante de mi vista. Aparecen pues desde la Purdi, es decir, lo que territorio es francés. Territorio francés, toda la zona de Burdeos, etcétera, bueno, invadiendo Navarra, comunidad autónoma foral, y como usted bien dice, parte de Cantabria. Entonces, esto es el mapa de Euskal Herria que aparece en los libros de texto. Sí, sí. Y esta aberración, es una aberración, una manipulación clarísima.
de la idea jurídica de lo que es la comunidad autónoma vasca, etcétera, la comunidad autónoma foral, incluso el respeto a la comunidad cántabra, esta idea es la que aparece en los libros de texto. Sí. Y llevamos ya más de 20 años con este tipo de literatura. Si me permite la corrección, más de 30. Sí, ya cerca de 40 años, bueno, las comunidades autónomas, sí, pero la comunidad autónoma vasca, lo que pasa es que al principio, en la década de los 80, como se estaba configurando esta especie de cometarros del sistema educativo, pues... Eran más tímidos, digamos. Eran materiales didácticos, no eran libros de texto autorizados. Sí. Un grave error de los que transfirieron la educación fue conceder a las comunidades autónomas la capacidad de autorización del libro de texto. Porque esto, claro, luego la alta inspección que tiene la capacidad, según decreto, buscar la homogeneidad del sistema educativo para homologar los libros de texto, para homologar las titulaciones académicas y profesionales, claro, con esto es imposible. Claro. Es imposible la homologación de títulos académicos y profesionales con esta diferenciación de currículos, de programas educativos y de proyectos. Por eso hay una clara resistencia ahora a la LOMCE. Y a mí me sorprende, hace poco vi una manifestación de padres con sus hijos, por cierto, a mí me saca de quicio la utilización de los niños para manifestaciones y reivindicaciones, pidiendo la derogación de la LOMCE porque no querían reválida. Esto es como decir, cuando se hace una auditoría a un hospital respecto a los procedimientos médicos, decirle, no, yo no quiero auditorías porque a mí me da igual que me operen del riñón si padezco de vesícula. Pues... nadie se le ocurriría decir eso, ¿no? Sí, todo el mundo querría que tener el mejor sistema sanitario. ¿Por qué no en la educación? Sabiendo que tus hijos van a ser convalidados respecto a unos parámetros que tenga toda España de calidad educativa y de exigencia y de máximo rendimiento, ¿no? Parece absurdo, pues prefieren... tener la idea local, su recinto endógeno, a revalidar los conocimientos que sus hijos van a tener. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor se desprecia mucho el conocimiento, ahí está el problema, que se ha destrozado el conocimiento en el sistema educativo. Se nos va terminando el tiempo, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, la verdad es que pasaba... Estoy sorprendido, se me ha hecho como si fueran 5 minutos. Eso quiere decir que está usted disfrutando de la conversación. Sí, pero ¿no? Lo que pasa es que con cierta insatisfacción, porque me quedan tantas cosas en el tintero. Siempre pasa lo mismo, no ha habido un solo programa en el que no haya llegado el reloj a su destino antes que nosotros. Perdón, siempre ha llegado antes que nosotros. Pero no quisiera yo concluir la conversación sin mencionar quizá el hecho histórico más manipulado, el hecho histórico de mayor trascendencia política hoy, que es la Guerra Civil, evidentemente, porque la Guerra Civil se ha presentado ya desde los tiempos de la propia Guerra Civil como un conflicto bélico entre España por un lado y los vascos por otro, o España por un lado y los catalanes por otro, ¿no? Y de ese estúpido conflicto bélico nace el actual conflicto, entre comillas, que llaman ellos político, ¿no? Es decir, como España invadió al País Vasco, los vascos tienen el derecho a liberarse de esa invasión por medio de las armas, ¿no? Por supuesto, es un absurdo monumental, puesto que, como todo el mundo sabe, la Guerra Civil Española de 1936-39 fue una guerra que enfrentó a españoles por motivos ideológicos y no por motivos regionales. Es decir, los vascos, igual que el resto de los españoles, se dividieron en dos bandos, unos con Franco y otros con la República. Es más, un dato que no se suele recordar, es que hubo más vascos luchando en el bando nacional que en el bando republicano. Pero en fin, el caso es que de este mito de la guerra civil como guerra de conquista de España frente a los vascos y por lo tanto del derecho de los vascos a defenderse con las armas en la mano, nace nada más y nada menos que la ETA y los cerca de 1000 muertos que ha provocado en esa fantasmagórica lucha por la liberación de la nación oprimida. Cuéntenos un poco cómo se ha inoculado a través de las aulas, a través de los libros de texto, esta absurda idea.
Bueno, esta idea y otras. En todas las áreas del currículo, incluso en filosofía, cuando se habla de Ortega y Gasset, pues hablan de que un vasco estuvo con Ortega y Gasset, en lugar de hablar de las ideas de Ortega y Gasset. Cuando hablan de Unamuno, dicen, bueno, un vasco que se emigró. Cuando hablan de la diáspora, dicen, bueno, pues la diáspora fue provocada por la guerra civil, olvidándose que la diáspora principal ha sido precisamente en su periodo de control de la sociedad vasca, es decir, de los años democráticos, llamados democráticos, mal llamados, porque en todo este proceso democracia ha habido poca en el Imperio Vasco. Pero todo esto ha venido a cuenta de que Sabino Arana se preguntaba: estos niños serán lo que nosotros queramos que sean. La instrucción que reciben, la educación que se les dé, determinarán lo que han de ser. Si se les instruye en el conocimiento de la madre patria, en el de los deberes para con ella tienen, si se les educa en el amor a la raza y a sus características como la lengua, estos niños de hoy serán mañana unos fervientes patriotas, hombres de acción, los salvadores de la patria vasca. Es decir, en esta idea está concentrada toda la idea, toda la cuestión de la manipulación de la historia. Entonces, todo lo que se plantea en los libros de texto respecto a la historia se plantea focalizando en los vascos. Las guerras carlistas, ¿quién las desarrollaron? Los vascos contra los españoles. Los vascos eran los que buscaban los fueros, luchaban por los fueros, y los carlistas eran los fueristas, y el resto, los liberales, eran los españoles. Cuando era una guerra, evidentemente, de sucesión dinástica, ¿no? La guerra de sucesión en Cataluña, lo mismo. La guerra civil fue guerra entre vascos y españoles, cuando todos sabemos que fue una guerra fratricida entre dos bandos de los españoles, ¿no? Uh-huh. Entre los que estaban los vascos, como es natural. Es decir, todo lo desenfocan, y es a veces más lo que omiten que lo que dicen, ¿eh? Uh-huh. Porque a lo mejor, pues dice, alguien dirá, bueno, este señor exagera, porque coge un libro de texto y, bueno, pues de una manera sutil, pues no dice tantas barbaridades. Sí, pero lo que omiten de la información, lo que omiten del conocimiento que tienen derecho los alumnos, pues es más grave que lo que dicen. Las omisiones en este caso, porque son omisiones de conocimiento, de información y de educación, son más graves que las transgresiones que hacen de la verdad histórica. La pena de todo esto es que con estas tergiversaciones históricas y con estos olvidos inconscientes para que los niños no se enteren de las cosas que no se tienen que enterar, finalmente lo que se consigue es que unos cuantos cientos o unos cuantos miles de jóvenes vascos hayan tomado la decisión de matar a personas por esa fantasmagoría, lo cual es trágico, lo cual es gravísimo, y lo cual a mí me sorprende que todos los artífices, todos los causantes de este desastre puedan dormir tranquilos, ¿no? Es decir, han convencido a un número importante de jóvenes ignorantes y fanatizados para que quiten la vida de otras personas a las que no conocen, porque les han convencido de que son enemigos de la patria vasca. La verdad es que es una cosa trágica. Pero bueno, como les he dicho antes, se nos está terminando el tiempo y no quiero concluir sin explicarles que nuestro invitado de hoy, Ernesto Ladrón de Guevara, aparte de todas las cuestiones que hemos estado hablando antes de su labor como pedagogo y como político, también es escritor, ha escrito varios ensayos sobre estos temas que estamos hablando ahora. Por ejemplo, les pongo aquí Educación y Nacionalismo, que trata, como su propio nombre indica, no hace falta que se lo cuente, sobre las cuestiones que hemos estado tratando aquí, es decir, sobre la tergiversación ideológica, sobre la manipulación, sobre el adoctrinamiento en las aulas con fines políticos. Y su último libro, Educando, alternativas a la farsa pedagógica, sobre el que hubiera querido charlar un rato, pero finalmente el tiempo se nos ha echado encima, es un libro muy interesante que trata fundamentalmente sobre lo que nuestro invitado de hoy llama la farsa pedagógica, el desastre educativo introducido en España, sobre todo por la nefasta LOCSE. Pero en fin, como les digo, se nos ha echado el tiempo encima. Don Ernesto, no nos queda otro remedio que poner fin a nuestra gratísima conversación. Espero que haya disfrutado usted con ella y muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa.
Hombre, la prueba de que he disfrutado es que se me ha hecho cortísimo el tiempo. Pero de todas maneras, quiero agradecer esta oportunidad de nuevo, porque yo creo que lo que están haciendo ustedes con este programa es muy valioso. Muchas gracias, don Ernesto. Continuaremos en ello, evidentemente. Y queridos televidentes, se nos ha acabado el tiempo. Como saben, estamos ansiosos por recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, en la dirección de correo de este programa, que pueden ustedes ver en el faldón de su pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. No olviden que en este programa somos muy trabajadores y no nos vamos de vacaciones en verano. Así que al regreso de la playa, ya saben que tienen ustedes en Popular Televisión el programa Historia e Historias esperándoles para poder seguir charlando de las cuestiones tan interesantes sobre las que tratamos aquí. De modo que, queridos amigos, les reto a que nos encontremos aquí en nuestro próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches. Thank you.